Aquí estamos, continuamos adelante en el programa de Robert. ¡Qué maravilla! Yo estoy encantado de la vida, madre mía. Además, tengo que decir, hablando de frío, que aquí yo estoy, tengo una temperatura súper agradable. Porque claro, al hacer tanto frío, yo me quejo siempre, ya saben todos ustedes, del calor de los focos, aún teniendo el plató aire acondicionado. Pero claro, es tanto el frío que hace fuera, que aquí se está en la gloria bendita. ¡Ay, qué calorcito más rico! Vamos a ver, abrimos el 956-1498-44. Saben todos ustedes que tenemos ópera en el Teatro Villamarta, ópera que están viendo ahora en sus pantallas, ópera que responde al nombre de La Traviata de Verdi. ¿Cuándo vamos a ver y disfrutar de esta ópera en el Teatro Villamarta? Pues dos días, el próximo viernes 27 a las 8 de la tarde, y también tenemos Traviata en el Teatro Villamarta el domingo 29 a partir de las 6. Tenemos dos entradas dobles para que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso espectáculo, pero ojo, las entradas serán para el domingo. Entradas, dos entradas dobles para el próximo domingo en el Teatro Villamarta a las 6 de la tarde para que podamos disfrutar de esta ópera La Traviata de Verdi. Bueno, pues es una producción del Teatro Villamarta donde bueno, pues están Raquel Logendio, José Luis Sola, Javier Franco, Marina Pardo, Joan Cabero, Ángel Rodríguez, Luis Álvarez, el coro del Teatro Villamarta, la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno, tenemos que decir, que es el director musical, y Francisco López, el director de escena. Así que ya saben, marquen el 956-1498-44, porque les regalamos dos entradas dobles para que puedan asistir el próximo domingo a las 6 de la tarde a las tablas del Teatro Villamarta y disfrutar de esta maravillosa ópera. 956-1498-44. Anunciado esto, llega el momento ahora en el programa de Robert de ponernos en forma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues marchándonos hasta la zona del plató donde ya se encuentran nuestras personas de cierta edad, jóvenes con experiencia, que también se ponen en forma con esta sección dedicada a ellos. Comenzamos, ¿vale? Caminando muy tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los brazos se mueven, ¿vale? Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Pie izquierdo avanza y el derecho la acompaña. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Muy bien. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Ahora agarramos a la vez que hacemos el movimiento. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Cintura. Movimientos amplios, ¿vale? Muy despacito. Intentamos tirar todo lo que podamos. Muy bien. Perfecto. Ahora, con la silla. Sentadillas. Tenemos que hacer una retroversión pélvica. Sacar cintura. Dejamos el peso en el talón. Y sentadilla. 1. Nos colocamos la silla detrás. Muy bien. Y 1. Muy despacito. 2. El peso totalmente en los talones. 3. 4. 5. 6. La cabeza mira hacia arriba. 7. 8. 9. 10. Perfecto. Ahora vamos con las cervicales, ¿vale? Para el dolor de espalda. Mano detrás. Y empujamos con suavidad hacia atrás con una pequeña resistencia con la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cambiamos la misma mano por el lateral. Doblamos y abrimos el brazo, ¿vale? El trapecio se estira. El músculo trapecio se estira. Aguantamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, soltamos muy suave y cambio. Mano contraria, abrimos brazo, el trapecio se estira y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos muy despacio, ¿vale? Perfecto. Ahora, nos ponemos en T. Abrimos los brazos y dibujamos pequeños círculos. Pequeños círculos. Muy bien. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora quiero que dibujemos círculos más grandes. Más grandes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora, brazos y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Nos colocamos detrás de la silla, ¿vale? Vamos a trabajar gemelos. Nos agarramos bien a la silla y nos ponemos de puntilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente ejercicio. Nos imaginamos que tenemos una pelota en las manos, ¿vale? Tiramos la pelota hacia adelante, me la acerco al cuerpo, subo y adelante de nuevo. Me la acerco al cuerpo, subo y adelante. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Continuamos. Estiramos los brazos hacia adelante. Giramos primero hacia la derecha. Abrimos grande, chocamos nuestro propio brazo y cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Aquí estamos todos pendientes de esos ejercicios fantásticos que nos vienen absolutamente bien a todos, por supuesto. Y desde aquí difundimos el amor por el deporte, que hacer deporte, ya lo saben todos ustedes, es gozar indudablemente de buena salud. Les recuerdo algo que, claro, que todos ustedes están esperando como agua de mayo, y es que les comento que el jueves 4 y el viernes 5... y sábado 6, atención, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de febrero tenemos conciertazo del gran artista a nivel internacional Rafael en el Teatro Bella Marta. Las localidades para esos días se agotaron todas, pues mucho público se quedó con las ganas un poco de asistir a este concierto. Por ese motivo, pues se ha ampliado a un día más, o sea, el domingo 7 de mayo ampliamos concierto en el Teatro Villa Marta de Rafael. Así que ya pueden ir a comprar sus entradas, sus localidades, porque ya no serán tres, sino cuatro los días que tengamos en el Villa Marta a Rafael. Acuérdense, jueves 4,
viernes 5, sábado 6 y se amplía concierto de Rafael en el Teatro Villa Marta, domingo 7. Nos presenta Loco por Cantar y nosotros también nos quedamos con uno de los temas archiconocidos del gran Rafael. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, uno de los
clásicos, clasiquísimos de este gran artista, Rafael. Recuerden que tenemos Rafael los próximos días, jueves 4, viernes 5, sábado 6, y se amplía a un día más el concierto de Rafael en el Teatro de Marta al domingo 7 de mayo. O sea, tenemos a Rafael 4 días consecutivos en el Teatro de Marta, del jueves 4 al domingo 7 de mayo, presentando su última producción que responde al nombre de Loco por Cantar. Bien, eso por un lado. Ya saben todos ustedes que ayer comenzábamos un concurso en este espacio de televisión con nuestro amigo Miguel Rubiales, que es el gerente. Hablábamos también de su trayectoria dentro del mundo empresarial como joven empresario de la ciudad. Comenzamos un concurso en el que regalábamos estas dos almohadas. Eso está claro, ¿no? Comenzábamos ayer. Ya saben también todos ustedes que esta mañana nos visitaba Carmen Collado, que es teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural. Nos comentaba, bueno, que esta mañana ha visitado la Guareña a la familia afectada por el incendio que se produjo hace unos días. Esa familia pues necesita absolutamente de todo. Hemos decidido, con el permiso evidentemente de Miguel Rubiales, un poco pues destinar estas dos almohadas a esta familia. Con lo cual, de momento el concurso se desconvoca, ¿vale? Seguramente la semana que viene pues comenzaremos de nuevo a regalar almohadas y todo lo que nos ofrece Descansolandia en Jerez. Pero estas dos almohadas que entraban en el concurso que comenzamos ayer con Miguel Rubiales, las vamos a destinar a la familia que ha sido afectada en La Guareña por ese incendio y que además están necesitados de absolutamente todos. Esta familia vamos a intentar que nos visite el próximo viernes, o sea, pasado mañana, para que ellos in situ nos comenten un poco qué es lo más básico que necesiten y todos les echemos una mano. Así que, dicho esto, es que está Guillermo ahí en la puerta. Guillermo, ven un momentito. Ven, ven. No, pero ven un momento, que es que aquí las cosas, es que si no nos mostramos, dime. Bueno, buenos días. Buenos días, Guillermo. He estado hablando con Miguel y que, por supuesto, que no solamente eso, sino que si hace falta adaptarlo, porque son como estamos hablando. ¿De unas medidas? Pues la cambiamos y que incluso está dispuesto a aportar algo más. Por eso yo decía, Guillermo, ¿dónde vas con tanta prisa? Si tienes que estar aquí conmigo hasta las 12:30. por eso yo decía, Guillermo, anteriormente, que tenemos una ciudad realmente solidaria. Cuando alguien necesita ayuda, ahí estamos ayudando. Le responde, así es verdad. ¿Vale? Puedo dar fe de ello. Y tú eres muy solidario. Dame un besito, anda. Oh. Ay. ¿Qué quieres otro? Otro. ¿Dónde está Víctor? Víctor. Está por el pasillo buscando. A ver si lo encontramos. Bueno, pues gracias, Miguel Rubiales, que a través de ti y de tu empresa, pues vamos a echar también una manita a esta familia de La Guareña. Cambiamos de asunto en el programa y tenemos que saludar a nuestro Ernesto Perales. Ernesto, buenos días. Muy buenas, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te han dejado hoy suelto de pies y manos? Ya, la confianza que yo transmito ya. ¡Hombre, por favor! Sí, por favor. Eso está claro. Además, te voy a decir una cosa. Dime. Un día voy a rescatar las imágenes del primer programa al que viniste y lo vamos a comparar. Los tengo ya no te tiembla la mano, ¿no? Sí, pero es el pulso, mira. Mira, pon la mano no así. Eso se comprueba así. Mira, es el pulso. Es que no tengo mal pulso. ¿Que tienes mal pulso? Sí. ¿Tú eres como para robar cascabeles? No puedo, no puedo. No puedo, me cazan rápido. Todo bien, ¿no? Todo bien. Perfecto. Oye, ¿cómo se lleva esto de levantarse tan temprano y hacer cócteles? Bien, porque como me gusta tanto hacer esto, pues se lleva sin problema ninguno. ¿Es tu trabajo? Claro. ¿Disfrutas con él? Totalmente. Claro. Cuando algo se disfruta, se lleva mejor. Claro. ¿Cuánto tiempo llevas en Alfredo? 6 meses. ¿Seis meses? Sí, desde que volví de Londres. Vale. ¿Ya te quedas aquí en Jerez? Sí, mientras tengo que quedarme aquí en Jerez. Aquí se vive bien, ¿eh? Sí, bien. Hasta que yo pueda abrir mi negocio y luego ya veremos dónde acabo. Ah, bueno, que tú tienes previsto abrir un negocio. Yo quiero abrir una coctelería. ¿Aquí? O Sevilla, no lo sé dónde mire. ¿Eh? Bueno, de todas formas tengo una cosa. Yo tengo el corazón partido, ¿eh? Entre Jerez y Sevilla. Sí, con que no te vas a escapar de mis garras. Siempre. O sea, si te vas a Sevilla, ahí estará Robert. Ahí estaré yo. ¿Hoy qué hacemos, Ernesto? Pues hoy traigo dos cócteles que son perfectos para después de comer, porque son tipo postres, un batido y otro que sabe a tarta de queso. Ah, que sabe a tarta de queso, que sí, rico, ¿no? Sí, te vas a probarlo para que... ¡Ah, oh, qué rico! Para que lo veas. ¡Qué maravilla! De momento empezamos con un batido de fresa, que es el primero de todo. Mira. Es que no, no. Mira. Ernesto, tengo que coger otra postura, si no, no puedo, mira. Pero Ernesto, mira, lo que te ocurre es
Tú empiezas a hablar conmigo y está medio normal. Quiero decir, en cuanto a tacto, ¿no? A pulso. A pulso. Pero cuando empieza te pones de los nervios. Pero que es difícil, yo estoy acostumbrado. Nosotros normalmente tenemos unos dosificadores. Entonces yo tengo la barra aquí y yo tiro para arriba. Pero si mucho esto, más fácil. Mira mi pulso, mira. Es difícil. Pero no es del difícil. Pulso. No consiste tanto en el pulso como acertar. Acertar. Claro, entonces tiene que... Nos van a matar cuando vayan a limpiar el mantel, nos van a matar. La he liado. El mantel, el problema es que lo laven. Ya está. Bueno, hemos puesto el batido de fresa. Bien. Tú tienes un truco para mantener el pulso. Sí, lo apoyo. Y apoya, claro. Porque si yo no lo sería... he hecho así. Yo como que me creo que soy venenciado, vamos. Vale, batido de fresa. El batido de fresa. ¿Este cóctel tiene nombre? Yo le llamo Pitufo. Yo le llamo Pitufo. ¿Pitufo? Sí, ahora verás por qué. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya he visto. Lo has visto. Mira. Hostia, me has puesto nervioso hoy de carajo, ¿eh? No sé nada más. ¿Qué te pasa, Ernesto? No lo sé. Claro, yo tengo que hacer una cosa, Ernesto. ¿Qué? Yo tengo que empezar contigo a hacer la sección sin hacer. Sin mencionar tu pulso. Sí, es verdad. Y así te pones menos nervioso. Claro. Es que ya, claro, ya como además, Ernesto, esto de las cámaras. Y el realizador David Monge, claro, cuando tú estás trabajando, pues pone un plano corto de tus manos. Se nota mal. Claro que sí, se nota. Le hemos puesto el batido de fresa. Zumo de limón. Y vamos a ponerle azúcar. Bien. Vamos a estar así todo el día. Hoy va a ser difícil. Es que no lo puedo evitar. Hoy va a ser difícil. ¿Te levantas muy temprano, Ernesto? A las 8. ¿Y dónde vas tan temprano? Hay que prepararse. Yo me levanto a las 7:20. 7:20. Sí, porque yo, temprano. No, ¿sabes por qué? Porque yo, claro, yo primero sueno el despertador, me incorporo, me siento en la cama, estoy un ratito así como que sí, como que no, luego me levanto, voy preparando la ducha, yo necesito poco a mi tiempo. Poco a poco. Entro a las 7:30 a trabajar. Entonces va, después de todo, yo lo pienso y digo, me debería levantar un poco antes. Porque siempre digo, al final siempre digo corriendo. Sí, es verdad. Ernesto. A mí siempre me gusta también con tiempo, ya que tengo que hacer. Y además que estoy acostumbrado a trabajar siempre en la noche, por lo cual un poco difícil. Uf, madre mía. Sí. Claro, si allí en Londres era siempre de noche, por lo cual. Yo me acuerdo que el sol no lo veía. Si trabajas de noche, ¿y luego a qué hora te levantas? Pues cuando antes de trabajar. Ahorita antes trabajaba a las 3 así en Londres. Pues imagínate. Bueno, te daba tiempo a descansar, ¿no? Sí, dormía por las mañanas. ¿A qué hora terminabas de currar tú en Londres? Los fines de semana a las 4 de la mañana y entre diarios serían las 1 a las 2. Tarde. Eso le pasa a los artistas. Ahí está. Bueno. Y licor de mora, para acabar. Licor de mora. O sea, hacemos recuento de los ingredientes que le hemos puesto de momento a este cóctel. Batido de fresa. Zumo de limón. Zumo de limón. Almíbar y licor de mora. Y licor de mora. Bien. Ahora vamos a agitar. Hay que decir algo importante. Todos los cócteles que se hacen en este programa son sin alcohol. ¿Vale? Vamos a mezclar. ¿Este es el que hemos dicho que se va a llamar Pitufo? Sí, este es Pitufo. Vale. Esto lo mismo puede servir para un desayuno que para un almuerzo. Sí, es un batido. Yo siempre prefiero después de comer, más refrescante. ¿Tú eres de tomar cócteles, Ernesto? Sí, me gusta mucho, con alcohol, pero sí. Vale. Claro, también hay que decir es eso. Que esto de hecho se llama mocktail. ¿Mocktail? Todos los cócteles que no lleven alcohol se llaman mocktail. Ah, si tú vas, por ejemplo, al extranjero y quieres un cóctel sin alcohol, te lo van a decir como mocktail. Ah, pues eso me lo tienes que decir. Porque de ahora en adelante yo voy a decir la sección de mocktails. De mocktails. Ah, yo lo sabía que por eso era el Pitufo. ¿Verdad? Además, mira lo que es. El curazao. Ah, ¿cómo? El curazao. Aprendiendo ya, ¿eh? Me encanta. ¿Alguien quiere probar este Pitufo? ¿Jorge? ¿Quieres probar? ¡Jorge! Vamos a ver, te estoy preguntando a ti. ¿Quieres probarlo? Tiene buena pinta, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Esos que son dos huevos? ¿Dos huevos? Sí, para el siguiente. ¿Pero duros no, no? No, no. Es que el siguiente lleva un huevo entero. Ah, ¿son huevos crudos? Sí, huevos crudos. ¿Por qué te lo vale, gracias. Tú eres un pájaro de marisma. Espérate. Os le voy a dar a probar. ¿Puedo ir a darle a probar a Jorge el cóctel? ¡Oh! Se ha cambiado totalmente de color. Ahí está. ¿Pero el sabor también? No, lo vas a notar mucho con el batido de fresa. Ya lo verás. Vale. Voy a ir. Luego, el segundo te lo voy a probar a ti, Ramón. ¿Vale? ¡Jorge! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Claro que sí. Aquí, ¿no?
Se está bien aquí, es una temperatura ideal, ¿verdad? ¿Tú pruebas los mócteles? Venga, vamos a probarlos. Mócteles. Mócteles. No cócteles. Vale. ¿Tú sabes por qué se llaman mócteles? No. ¿Pero tú dónde estás cuando estamos hablando con...? Hablando con David. Pero tú no... Tienes que hacerme caso a mí. Sí, pero técnicamente hay que preparar... El que manda es el que manda, ¿verdad? El que manda, totalmente. Ya, pues mándame el Maipa. Vale. Yo es que sé más de Colacao y esas cosas. Que... Bueno, pues esto es un batido, ¿verdad? Te quiero decir que sí. El Colacao es como un batido de chocolate, pero calentito. Y esto es un batido de fresa, sí. Frío. Sí, no, vamos a probarlo. Venga, dale ahí. Dale caña. ¿Lo has probado, no? Un poquito. Un poquito. Muy bueno. ¿A qué sabe? Muy bueno. ¿A qué sabe? A batido. A batido. ¿Es lo que predomina? Sí, batido al 70%. ¿Sí? El ingrediente azul, ¿qué es? Lo ha dicho en árabe, que no sé lo que es. ¿Cómo que en árabe? Lo ha dicho en español, hombre. Curazao. ¿Cómo? Croazán. Uy, curazao. ¿Cómo que croazán? ¿Eso tiene tu ganas ahora de meterte un croazán en este precio? Curazao. ¿Cómo? Curazao. No sé ya. Curazao. Batido. ¿Me lo puedes decir, por favor? Curazao. ¡Sao no! Curazao. Curazao. Muy bien. Madre mía. Está bueno. Ernesto, te voy a decir una cosa. Espectacular. Lo que te voy a decir es en serio, ¿eh? Combina muy bien. En serio, ¿eh? De los mejores mócteles que habéis hecho en el programa. Madre mía, además esto lo pueden tomar los niños, ¿no? Sí, claro. Con ninguno. ¡Oh, qué rico! Me tenemos a pero para ponerlo en el menú. ¿Sabes por qué? Porque predomina lo que es la fresa con el limón. Claro. Está riquísimo. Está como yo, pero en móctel. En móctel, ahí está. ¿Tú no opinas lo mismo? No. Está más como yo. Bueno, ahí entra ya tema de debate, ¿eh? Bueno, bueno. Ya nos sentamos y lo debatimos. No hay problema. Y abrimos el teléfono que opine también yo el también, público. Yo también. Vas a perder, ¿eh? Uy, no sé yo, Te lo digo ya. Va a estar reñido. Te lo digo ya, ¿eh? ¿Que va a estar reñido? Pues sí. Entonces, ¿qué opina que yo...? Va a estar ahí. Ernesto. Siguiente. Vamos a por el segundo, ¿no? Vale. Venga. Se llama New York Cheesecake. ¿Eh? New York Cheesecake. ¿Pero por qué no ponéis los nombres a los mócteles en español? Porque suena mejor. ¿Cómo lo llamo? ¿Tarta de queso? Pues no. Sí, mótel de tarta de queso. Nueva York tarta de queso. No. ¿Entonces? New York Cheesecake. New York Cheesecake. Ahí. A ver, se lo has dicho bien. New York Cheesecake. Bueno, y lleva un huevo. Un huevo entero, además. Entero, vale. Entero. Oye, con este mótel, yo supongo que hay que tener un pelín de cuidado a la hora de mezclar, porque el huevo no se debe notar, porque hay mucha gente que tú sabes que hay huevo... que batirlo dos veces, además. ¿Ah, dos veces? Dos veces, bien. Lo vas a ver ahora. Lleva, esto es licor de cacao. ¿Licor de cacao? Sí. Oye, desde aquí enviamos un saludo, ¿eh? A Alfredo Carrasco, que hoy, pues... No ha podido venir. No ha podido venir al programa. Así que, bueno, no pasa nada. El miércoles que viene te esperamos, Alfredo. Lleva azúcar o almíbar. Almíbar de azúcar. Ya tiemblan menos, bueno. Sí. No voy a decir nada porque si no... No, volvemos a lo mismo. Pero mira, mientras que yo hablaba, ¿sabes por qué te pasa? ¿Por qué? Cuando estamos pendientes de ti. Porque mientras que yo estaba hablando y tú echabas el cacao, yo me fijaba y no te ha temblado la mano, ¿eh? Posible. Porque tú eres tímido, ¿no? En el centro de atención, sí. ¿Eres tímido? Soy tímido. ¿Y qué haces aquí en la televisión? Te han obligado, te han obligado, te han obligado. Aquí estoy, aquí me quedo. En este gran obligado. Y fuera. Zumo de limón. Zumo de limón. Que lo hemos mezclado en el cóctel anterior. Móctel, perdón. En el móctel anterior y está fantástico. Y ahora lleva leche. ¿Entera? Sí. Perfecto. Pues ponemos la leche entera. No, lleva mucha leche. ¿Lleva bastante leche? Sí. Hombre, con esto de los mócteles, Ernesto, yo creo que hay que tener un pelín de cuidado, sobre todo con las medidas de los ingredientes, ¿no? Sí, ni nos hay que medirlo pasar, todo. Ni quedarnos cortos. Siempre se dice que un cóctel, si echas una gota de más, cambia totalmente. Claro. Tienes que tener siempre cuidado con mezclamos, todo. Mezclamos, ¿no? Primero sin hielo. Para agitar bien el huevo primero. Estamos acostumbrados a escuchar el hielo el que resulta raro, ¿verdad? Ya, le ponemos el hielo.
Oye, estos mócteles los podemos pedir sin ningún tipo de problema en Alfredo Café Copas, ¿no? Sin ningún tipo. Dentro de poco tendremos nuevos añadidos al menú. Ajá. Estoy yo trabajando en ello y ya los traeremos aquí también. ¿Son cócteles y mócteles nuevos? Cócteles y mócteles nuevos. No tengo más cocina. Cuidado, cuidado. ¿Cómo ha dicho mi primo? Curazao. Curazao. ¿Qué habla, Jorge? Con la de veces la que... La costumbre. ¿Cómo es? Curazao. Claro. Hay que darle una cierta delicadeza al... Sí, tiene que sonar un poco brasileño. Claro, brasileiro. Brasileiro. Y este hemos dicho que se llama... New York Cheesecake. New York Cheesecake. ¿Quién lo va a probar? ¿Quién lo va a probar? ¿Tú, Ramón? Vale. Un poquito de canela. Cacao. Yo es que no soy mucho de huevos, ¿sabes? Esto es cacao. Ah, perdón, perdón. Un poco de cacao. No. ¿Tú eres de huevo, Ernesto? Yo sí. Yo... ¿qué estamos haciendo? Flamearlo un poquito. Lo flameamos, exactamente. Para que le dé más aroma. Qué rico. Ya acabamos con las dos pajitas. Las dos cañitas. Y ahí está este New York Cheesecake. New York Cheesecake. Perfecto. Espérate que ahora vuelvo. Voy a dárselo a probar a Ramón. Ramón, esto... Bueno, este también es como un buen desayuno, ¿no? Sí. Es que además es el toque, que le sabe a tarta de queso. Curioso. ¿Sí? Con la mezcla, sí. Y sin llevar queso, ¿eh? Y sin llevar queso. ¿Este te lo inventas tú? Sí, allí en Londres. Basado en la tarta de queso en sí. Oye, invéntate algo aquí, Jerez. Me inventaré. Tengo uno con tío Pepe. Está trabajando. ¿Perdona? Ahora me lo cuenta. Ramón. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Fenomenal. Este se llama New York Cheesecake. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo pronuncia la copa? Que tengo mucho arte como pronuncio. Es que se llama en así. En inglés. Hablas muy bien en inglés. New York. New, no. New. New York Cheesecake. ¡Ea! ¡Qué bien se lo aprendió, Ramón! Toma, Ramón. A ver. ¿Tú sabes una mitad inglés? Mírame. What's your name? My name is Ramón. Ole. Es verdad. Y Ramón. No, haz de... ¿A qué sabe? A queso. ¿A queso? ¿En serio? ¿En serio? Está bueno, sabe quesito. ¿Sabe a queso, Ernesto? Mm. Pero tú dices que sabe a queso porque te has enterado de lo que ha hecho Ernesto o porque sabe. Porque sabe. Ya ¿sabe? Me lo ha explicado. ¿Tú eres ratón? No. Bueno, ratón quiero decir que si eres de comer queso o jamón. Jamón mismo, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Mortadela o jamón? Mortadela con aceituna. Ese. Vamos a ver, lo voy a probar yo también, ¿eh? Uf, yo es que no sé mucho de huevo. Yo ahora pensaba que llevar huevo... Un poquito solo. No me lo puedo creer. La magia. Es que sabe a tarta de chocolate. ¿De perdón, queso? Es que me pongo nervioso. Pidan el New York Cheesecake. ¡Qué maravilla! Oye, ¿el de tío Pepe? Se está ahí en proceso. ¿Y va a tener un final feliz? Ya me lleva whisky, con lo cual es potente. ¿Y tío Pepe? Y tío Pepe. Whisky, tío Pepe. Y al final el color de la copa queda dorado. Madre mía, ese no lo podemos hacer aquí. Ese aquí no. Claro, aquí todo lo que hacemos ese es no se sin puede. Alcohol. Y se lo verán en Alfredo Copa. En Alfredo Copa, exactamente. Nos tomamos una tapita en Alfredo Tapas y luego nuestro cóctel. Eso sí, son cócteles. Eso sí. En Alfredo Tapas. Vale. Ernesto Perales, muchas gracias. Un placer, como siempre. ¿Qué llevas aquí? Un perrino. ¿Un perro? ¿Un perro por qué? Porque me gusta este tipo de perro. Carlino, o sea. Ah, creí que era un boxer. No, Carlino. Un Carlino. Madre. Qué bueno. Ernesto, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad, ¿ok? Repasamos los escaparates, pero quédense ahí, porque ya saben que estamos en directo hasta las 12:30 y tenemos todavía mucha tela que cortar aquí en el programa de Robert. Hasta ahora.